Pero sus seguidores no se lo perdonaron y la defenestraron en sus redes. ¿La gente se moría y vos putaneando con Fernández? ¿Querías comerte a un tipo casado? Llámate a silencio. Dale, gatito VIP, te cagaste en todos los que no pudieron ver a su familia en pandemia. ¿Una entrevista laboral? ¿Chupando cerveza y beboteando con el viejo este, entonces presidente? Por favor, nos tomás de boludos, no aclares que oscurece. Yo, mirando el DNI para ver si nací ayer. Por otro lado, tampoco se sabe cuándo volverá a trabajar, pero parece que en Canal 9 tiene los días contados, ya que ayer decidieron hacer un informe fulminante sobre ella. En el programa de radio donde trabaja, y ahora quién podrá ayudarnos, el conductor Ernesto Tenenbaum desconoce, o al menos eso infiere, de cuándo va a volver. El único que habló fue su hermano Homero y dijo que se encuentra asustada. Lo único que le dije es que esté tranquila y que no se asuste y que estas oleadas de hate van a pasar. ¿Y qué te dijo? O sea, diciendo, no, está bien, prefiero alejarme, o la viste muy... Muy asustada y muy angustiada, obvio, sí, claro. obvio. Son momentos, nada más, viste, qué sé yo. Tamara Pettinato, ¿dónde está escondida y cuándo vuelve a trabajar?